Hoy voy a hacer tortilla de avena, la puedes elegir la que tú quieras, con huevo, tomate rallado y atún claro natural en conserva, aceite y sal. He puesto en una sartén del tamaño de la tortilla de avena a calentar por la parte que viene con más marroncita. Cuando ya estaba caliente, le da la vuelta y le echa un huevo batido con un poquito de sal. Ahora lo voy a tapar para que se cueza bien el huevo. Bueno, una vez que ya el huevo se ha cuajado, le echa media lata de atún en conserva natural y un poco de tomate rallado en lugar de tomate en rodajas para que se pueda comer mejor. Ahora voy a cerrarlo por la mitad. Y ya está, lista para comer. Bueno, ya he terminado de hacer la piadina. Como he dicho, caliento por un lado la piadina, le doy la vuelta, le echo un huevo batido con un poquito de sal. Cuando el huevo está cuajado, lo señalo por la mitad y en esa mitad le he echado media lata de atún en conserva natural y un poquito de tomate rallado. Y lo que he hecho luego es doblarla por la mitad y así tengo la piadina doradita y calentita. Espero que os guste la receta. Bueno, esta sería la presentación de la tortilla de avena rellena de un huevo batido, atún y tomate. Puedes tomarte uno, dos o un día, eso ya dependiendo de la carne que tengas.